Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México agradece su asistencia a la conferencia de prensa para anunciar el magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño 2022. Esta mañana nos acompañan la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Esther Hernández Torres, Directora General de Vinculación Cultural, maestro Roberto Rentería Irene, Coordinador Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical. Están con nosotros Diana Fernanda García Zárate, integrante del Semillero Creativo Coro Comunitario en Movimiento, Niños y Niñas, Cantores en Iztapalapa, Ciudad de México. Gael Luna Galván, integrante del Semillero Creativo de Títeres en Chimalhuacán, Estado de México. También nos acompaña la maestra Ilse Iracema Morfín Alemán, docente del Semillero Creativo de Teatro y Lengua Maya en Canacín, Yucatán. El licenciado Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional. La maestra Cecilia Sotres, directora de escena. Y la maestra Gala Sánchez, directora de arte. Queremos agradecer también la presencia de los titulares de las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura que hoy nos acompañan. Los invitamos a ver el siguiente video. Estamos listos, Tengo un Sueño 2022. ¡Nosotros tenemos un sueño! Todos los días en Semilleros Creativos nos preparamos para desarrollar nuestras habilidades artísticas y así cumplir muchos de nuestros anhelos. Sembrar la paz. Contar la historia de nuestra comunidad. Mostrar la diversidad de nuestra cultura. ¿Qué hacemos en Semilleros Creativos? Reflexionamos colectivamente. Adquirimos herramientas artísticas para desarrollar nuestro potencial creativo. Construimos acuerdos para generar y mostrar nuestras creaciones. Nos reunimos en un espacio seguro donde nuestras voces son escuchadas. Jugamos, pensamos y creamos en comunidad. Nos expresamos desde la música, la pintura, la escritura y las artesanías, el teatro y otros lenguajes artísticos. En los más de 300 semilleros creativos que existen en el país, más de 12.000 niñas, niños, jóvenes, transformamos nuestra vida cotidiana para crear el presente y el futuro con los que soñamos. A través de nuestras actividades artísticas, inspiramos a nuestra comunidad, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y es así como cada año el Auditorio Nacional se vuelve la principal plataforma para transmitir nuestro mensaje. Tengo un Sueño es la muestra de nuestro talento y de todo lo que hemos sembrado a lo largo del tiempo. Nuestras ideas, deseos, reflexiones, preguntas, propuestas para imaginar otras realidades. Nuestros sueños no tienen límite. Una fiesta en la que compartimos niñas, niños, jóvenes del país lo que nos gusta hacer. Ya estamos listos para la tercera edición. ¡Te invitamos a ser parte de este sueño! ¡No te lo pierdas! Queda en uso de la palabra la directora general de Vinculación Cultural, licenciada Esther Hernández Torres. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Hoy es un día muy emocionante para quienes formamos cultura comunitaria y nos da mucho gusto compartirlo con los medios de comunicación, en la presencia y a la distancia, a quienes agradezco de antemano por apoyarnos en la difusión de este evento. En cultura comunitaria, siguiendo los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria Alejandra Frausto, estamos trabajando en comunidades olvidadas de todo el país, en lugares en los que nunca había tenido presencia permanente la Secretaría de Cultura. Tengo un Sueño es un encuentro artístico multidisciplinario, multicultural y multilingüe, una celebración de la diversidad cultural de México desde la mirada creativa de más de 12.000 niñas, niños y jóvenes artistas. Sin embargo, no es la razón de ser de los 327 semilleros creativos que hay en el país. Para aquellos que todavía creen que nuestro programa es un evento aislado, les contamos que este es un momento en nuestro proceso formativo. El de más visibilidad, sí, pero no el único. En los convites hacemos una pizca anual y voy a tomar ese concepto para explicar Tengo un Sueño. La pizca o pizca
se traduce como coger o cosechar el maíz. Sin embargo, también implica la compartición de los frutos de la milpa, el trabajo colectivo en el campo y la selección de las mejores semillas para perpetuar el ciclo agrícola. En este sentido también, se seleccionan las semillas más pequeñas para transformarlas en alimento nutritivo para la comunidad. Tortillas, tamales, atole, pozol, esquites, tostadas y un gran etcétera. Tengo un sueño, es el momento de nuestra pizca en todo un ciclo. Los semilleros suceden diario, durante todo el año. En ellos no solo se aprende y se practica una disciplina artística o se revitalizan expresiones culturales. Mediante los dispositivos de participación, niñas, niños y jóvenes son agentes culturales que en asamblea identifican problemáticas sociales y proponen soluciones para mejorar sus entornos. No solo sueñan con un mundo mejor, lo construyen diariamente de sus comunidades, de la mano de sus docentes, de los promotores de cultura comunitaria, de agentes culturales locales, de sus familias y de sus vecinos. Me gusta decir que los semilleros creativos son lugares en los que florece la esperanza, porque lo he visto y vivido cada vez que admiro una de sus obras artísticas, cada vez que una huella comunitaria deja su impronta en los espacios públicos. En Tengo un Sueño 2019, nuestra temática principal fue el género. En 2021, nuestras raíces indígenas. Para 2022, a lo largo del año, hemos reflexionado sobre cómo el racismo y el clasismo nos enferman como sociedad y lastiman el alma. Frente a la exclusión y la discriminación, celebramos nuestra diversidad, todos los colores de piel, todos los tonos de las lenguas indígenas, sin dejar de lado el género ni nuestras raíces y siempre poniendo a dialogar al arte con la naturaleza, la memoria, la equidad y la fuerza de lo comunitario. Para esta misión tendremos 32 Tengo un Sueño estatales, del 15 de octubre al 12 de noviembre, en los que participarán los semilleros de cada entidad federativa. Aprovecho para agradecer a los titulares de las instancias estatales y municipales de cultura por sumarse a este esfuerzo. Y bueno, para cerrar, el motivo que nos tiene hoy, el 24 de noviembre, en este majestuoso auditorio, el Tengo un Sueño Nacional, en el que 1,900 niñas, niños y jóvenes de 192 semilleros fueron elegidos en asamblea por sus propios compañeros para representarlos y después pasaron a un proceso de audición. Además de su presentación en escenario, realizaron la imagen del evento, están haciendo la escenografía y los visuales que acompañarán a cada obra y levantando el registro audiovisual de los procesos comunitarios y artísticos. En este año, además, tenemos una articulación con otras líneas del programa Cultura Comunitaria. Contaremos con la participación del colectivo Gráfica Canera del Cerezo Femenil y Varonil de San José el Alto Querétaro, cuyo maestro aprendió la gráfica en la cárcel y hoy la comparte con otras personas privadas de su libertad. Además, nos acompañan en este sueño creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y otras áreas de la Secretaría de Cultura, como Alas y Raíces, Los Pinos, Radio Educación, Estudios Churubusco, el Centro de la Imagen, el CCC y Canal 22, así como el Instituto Nacional del Seguro Social, la Semarnat, la Alcaldía Iztapalapa y el colectivo Poder Prieto. Muchas gracias a todas y todos los que se han involucrado en este sueño, a todos los artistas, colaboradores, tutoras y tutores que se han sumado. Más adelante dirán los nombres de todas y todos. De todo corazón, agradezco al equipo territorial de Cultura Comunitaria, maestras, maestros y promotores, por su trabajo diario y comprometido. Ustedes son el corazón de este programa. A niñas, niños y jóvenes que están transformando México, muchas gracias. También un agradecimiento especial a quienes nos acompañan hoy, a Diana de Iztapalapa, a Gael de Chimalhuacán, al semillero de niñas y niños cantores del Faro de Oriente, a Ilse Morfín, maestra del semillero de Canacín, también a nuestros directores artísticos, Cecilia Sotres, Gala Sánchez Renero y Roberto Rentería, al equipo operativo, que también es muy creativo, a Yesenia, Yasmín, Olga, Ceci, Noemí, Rosalía,
todas las semilleras y todo el equipo de cultura comunitaria, de vinculación cultural y de fomento musical. A ti, querido Eduardo Amerena, por recibirnos una vez más en el Auditorio Nacional, y a todo tu equipo, con toda generosidad, siempre nos han apoyado, Pancho, Roberto, Nico, Tere, todas y todos, muchas gracias. Por supuesto, gracias a Alejandra Frausto, querida Secretaria de Cultura, por formar e impulsar este bello programa. Les esperamos el 24 de noviembre a las 19 horas aquí en el Auditorio Nacional en Tengo un Sueño. Muchas gracias. Integrante del Semillero Creativo de Títeres en Chimalhuacán, Estado de México, Gael Luna Galván hará uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Soy Gael Luna Galván, perteneciente al Semillero Creativo de Chimalhuacán, en donde además de otras cosas hacemos títeres como estos. Ahí nos enseñan a hablar mediante el lenguaje artístico, que es el punto, la línea, la forma, el color, etc. Cuando yo me enteré que me quedé en este evento de esta altura, no lo podía creer, porque cuando yo me inscribí al semillero pensé que era algo muy fácil, muy básico. Nunca pensé en presentarme en un auditorio así. Y la verdad me siento muy, muy emocionado por estar aquí y por presentarme a nombre de los semilleros de Títeres. Y mi experiencia ahorita en Tlaxcala es impresionante, es maravillosa. He podido conocer a mucha más gente de otros estados, igual que también se apasionan por los títeres. Me gusta mucho todo lo que hacemos, porque podemos crecer artísticamente y como una gran persona. Cuando conocí al semillero, no pensé en estar aquí, y la verdad me siento muy, muy emocionado, y pues la verdad es complicado decir cómo me siento, no me alcanzan las palabras. Y pues bueno, espero que más niñas, niños y jóvenes se unan a estos grandes semilleros, porque oportunidades así hay muy pocas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, les voy a presentar a mis títeres. Él es el oficial Pancho Romino y Frida Kahlo. ¿Quieres decir algo? Bueno, niños, niñas y jóvenes, únanse al semillero, se van a divertir. Muchas gracias. Cedo la palabra a la maestra Ilse Iracema Morfín Alemán, docente del Semillero Creativo de Teatro y Lengua Maya en Canacín, Yucatán. Malopkim, Villa Belesh, Incabae, Ilse Morfín, Ishkansaje, Canacín. Muy buenos días a todas las autoridades, a los miembros del panel, público en general y prensa. Como docente semillerista, es un honor representar a la diversidad de voces que conforman los semilleros creativos de todo el país.
Quisiera agradecer en primera instancia a la dirección artística del magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño, que en este año está a cargo de la maestra Cecilia Sotres, una persona sumamente sensible y apasionada en lo que realiza de una manera muy profesional, en conjunto del grupo de tutoras, quienes están llevando a cabo el acompañamiento con las selecciones nacionales de circo, danza, teatro y lenguas originarias. Su trabajo y entrega es invaluable para la representación que está en puerta. La apertura que se está brindando a los docentes, ustedes siendo un puente, demuestra la enorme capacidad que tienen para apreciar no solo la labor que se realiza en los semilleros, sino que amplifican y aprecian la mirada que los docentes comunitarios tenemos como creadoras artísticas y a partir de nuestras lenguas, los diversos territorios y disciplinas artísticas. Los semilleros representamos una revolución y resistencia cultural, partiendo desde las entidades hacia diversos puntos que convergen en un encuentro nacional que sucederá de nuevo en el lugar que nos encontramos hoy. A cada paso de una niña en el escenario, cada parlamento o nota emitida, ya sea por la voz o la extensión de un instrumento, se quebrante el estereotipo colonial y las trabas que se han colocado a las infancias y juventudes por años que han sido alejados de las experiencias artísticas invaluables como esta, que por décadas solo estaban al alcance de los adultos. Los semilleros creativos somos un movimiento que está al interior de los municipios, comunidades y pueblos originarios que día a día se han tomado de la mano, detonando su voz a través de la diversidad y el arte. Un movimiento que se ha gestado por años, que ahora es visible gracias al esfuerzo de muchas familias y de las autoridades que apuestan por un mejor futuro a través del arte. Gracias a los agentes culturales que se han puesto a la mirada de grupos artísticos comunitarios, haciendo una amalgama en la cual nos permite enriquecer nuestras narrativas artísticas, dignificando el arte que se realiza a través de nuestra identidad, por medio de nuestras raíces y que se vierte a través de nuestra lengua. La lengua es de quien la habla, el arte es de quien lo realiza. La identidad es la que se construye en el pasado y presente, mirando hacia el futuro. Tener un soporte para construirnos por medio del arte nos deja una herramienta para la vida. Las niñas, niños y jóvenes cuentan con ese poder que se les brinda. Es una herramienta para su futuro y que emplean en el presente en los distintos ámbitos que se desarrollan. Muchas veces, como docentes comunitarios, pensábamos si existía en la riqueza de las comunidades otros grupos que realizan alguna disciplina artística. También imaginamos que la diversidad cultural de nuestros pueblos vecinos o lejanos se unieran para compartir lo que somos entre todas y todos. Hoy, después de 3 veces que los semilleros habitan el Tengo un Sueño, el mundo entero puede notar que la idea de llevar cultura a las comunidades y a los estados siempre fue un concepto erróneo, porque la cultura siempre ha estado en las comunidades, está en cada niña, en cada niño, en cada joven que se expresa a través de su propia voz. La importancia de que estas voces continúen construyéndose con un pensamiento crítico en los semilleros creativos, donde existe un ambiente propicio, adecuado y seguro, nos permite avanzar en el paradigma que engloba el arte y sus estéticas, abandonar el avance que este programa ha logrado, sería condenar de nuevo a cientos de infancias al ocio y a la violencia. La infancia y la juventud que asiste a los semilleros ha encontrado un lugar seguro en los espacios de convivencia, donde se han desarrollado ambientes y estrategias formativas que consolidan las atmósferas y escenarios creativos, llevándolos a los logros auténticos y pertinentes tanto en los procesos y la cosecha de aprendizaje como en la construcción de este conocimiento. Las semillas se mantienen a salvo en los semilleros. Los docentes esperamos que lluevan semillas en tierra sana, porque serán la cosecha de nuestros pueblos, la cosecha de las madres y los padres,
la cosecha de las abuelas. ¿Ustedes han escuchado a una niña semilla hablar? ¿Han podido mirar cómo se siente y se expresa a través del arte? ¿Saben sus condiciones familiares? ¿O acaso han mirado cómo crece cual espiga de maíz libre por el campo? Si no lo han hecho, no han pisado el territorio comunitario. Gracias. Escuchemos a Diana Fernanda García Zárate, integrante del Semillero Creativo Coro Comunitario en Movimiento Niños y Niñas Cantores en Iztapalapa, Ciudad de México. Hola, me llamo Diana Fernanda García Zárate, vengo del Coro Niñas Cantores del Faro de Oriente de Iztapalapa. Tengo un sueño, son los sueños de cada niño. Cada niño tiene un sueño específico. Otros quieren escribir, otros quieren pintar, otros quieren incluso cantar. La música no solamente son armonías o simples versos, son más que eso. Es la única herramienta que nos va a ayudar a crecer como sociedad y como persona. Estos semilleros te ayudan a crecer como persona, tanto emocional, y es una experiencia muy hermosa cuando vas a un campamento, ya que en estos campamentos creces demasiado, demasiado, o sea, no saben cuánto he aprendido en este coro. Este coro me ha enseñado varias cosas y creo que a todos los integrantes de cada semillero ha vivido tantas emociones, tantos momentos hermosos que son inigualables, o sea, son algo inigualable. También quería mencionar un poco de que también en estos campamentos conoces a nuevas personas, interactúas y puedes crear una amistad maravillosa, una amistad que puede durar años, incluso una amistad que se puede fortalecer poco a poco, porque bueno, siempre habrá la distancia, ¿no? Pero una amistad siempre va a estar ahí apoyándote. Y eso es algo que me han demostrado mis amigos de otros semilleros. Y también estos campamentos sirven más que nada como algo de distracción, ya que, bueno, en estos momentos el mundo ha sido un completo desastre. Siempre va a haber cosas malas, por ejemplo, la discriminación, el racismo y muchas cosas más. Pero con estos campamentos también intentamos plasmar una idea de que ojalá algún día a las personas se le meta a la cabeza de que podemos salvar esta sociedad y este mundo con la música o con el arte, que siempre va a haber otras alternativas, cómo podemos crecer como sociedad. Gracias. Cedo la palabra a la maestra Cecilia Sotres, directora de SENA. Muy buenos días. Las chicharras. Oigo zumbar los celulares día y noche. A esos nunca se les acaba la carga. Basta conectarlos y siguen zumbando. Las chicharras zumbaban llamando a la lluvia. Gritaban muy fuerte día y noche y la lluvia nunca llegó. El calor la espantó, resquebrajó la tierra, hizo volar el polvo y envolvió el pueblo en un sudario ardiente y cegador. A las chicharras se les acabó la carga. ¿Venderán cargadores para chicharra en el Oxxo? Si las ponemos a zumbar otra vez, tal vez ellas logren hacer que llueva. Este es un cuento escrito en yaqui, desafortunadamente no hablo yaqui, entonces no se los puedo leer en yaqui, pero les leo la traducción, hecho en el semillero de Bicam, Sonora, y este es un cuento además que se hizo a varias plumas, no lo hizo una sola niña, lo hicieron varias. Y este es un cuento que llegaron a las audiciones para conformar los semilleros nacionales. La creatividad, el talento, el trabajo en equipo, en comunidad,
La importancia de la comunidad se puede ver en todas las personas que forman parte de ellos. Por primera vez se formaron semilleros nacionales. Yo les puedo hablar de los 5 con los que he trabajado, de teatro, danza, títeres, circo, lenguas. Teatro integrado por 45 participantes de 15 semilleros, danza 40 participantes de 8 semilleros, títeres, aquí está Gael, 24 participantes de 4 semilleros creativos, circo 20 participantes de 4 semilleros creativos y lenguas 26 participantes, entre las que se encuentran las autoras de las chicharras, de 9 semilleros creativos. Estos se conformaron democráticamente. Cada semillero tuvo asambleas para decidir quiénes serían sus representantes para las audiciones de Tengo un Sueño. Desde ahí se están haciendo las cosas en este país de otra manera. En este momento se llevan a cabo los encuentros de los semilleros nacionales en la Utopía Tezontli de Iztapalapa. Estamos trabajando esta semana con el Semillero Nacional de Circo y de Lenguas, y en Tlaxcala, el Semillero Nacional de Títeres en el Palacio de Cultura. La próxima semana se llevarán a cabo los encuentros de los Semilleros Nacionales de Danza y de Teatro, en donde se conjuntan 7 tutores especialistas en su materia. Nos acompañan Julia Arnaut, Ariesna González, Talia Loaria, Nora Huerta, Celeste Ataide con todo su equipo, Lourdes Sánchez y Roberto Frausto de Teatro Frederick. Y las y los docentes, como Ilse, seleccionados para Tengo un Sueño, y los niños y jóvenes, que entre todas, todos conjuntamos nuestras experiencias, técnicas, imaginación, en un trabajo horizontal, en un proceso lleno de magia y belleza para ir conformando los números de Tengo un Sueño 2022. Y lo cual se unirá todo en el Campamento Creativo en Coatzacoalcos, con los y las artistas invitadas, de los cuales ya les hablará. Y además, aunado a todo esto, se destaca la participación de infancias y juventudes en la creación de la escenografía comunitaria El Fandango de los Pixeles. Es una escenografía intervenida por alrededor de 1,000 participantes de 50 semilleros creativos, usando el concepto del pixel como mínima expresión visual que conforma un todo, y al mismo tiempo todos los píxeles son únicos. Somos uno en la diversidad y juntos y juntas sumamos algo más grande. Los semilleros involucrados realizarán parte de la escenografía de forma local, siendo todos los diseños totalmente originales y a partir de su visión particular. Los lienzos se enviarán de regreso para que durante el campamento nacional se haga un tejido conformando una pieza monumental hecha y unida bajo la dirección de arte de Gala Sánchez. Se realizarán entonces 400 cuadros con píxeles geométricos de 1x1 para conformar el telón y las piernas enormes que verán aquí, además de 150 imágenes figurativas que se digitalizarán y proyectarán en la pantalla central. Además, este mismo concepto forma parte de la identidad visual del evento a cargo del Semillero Creativo de Dibujo y Pintura en Iguala de la Independencia, Guerrero. Es un honor para mí dirigir Tengo un Sueño 2022. Es un sueño hecho realidad. Es un honor conocer directamente a más de 150 niñas, niños y jóvenes con los que trabajaré directamente, y aproximadamente a 25 maestras y maestros, escuchar sus risas, su canto, sus sueños, su esperanza, su lengua, que es un pasado tejido en su boca. Ellos y ellas me enseñan el verdadero sentido del arte, la transformación que día con día generan en su comunidad. Me muestran que el arte deja huellas, que cambia vidas. Nos muestran que otros mundos sí son posibles y que el arte es un acto de resistencia. Ahí está la humanidad, en el acto de resistencia. El acto de resistencia es humano y es un acto de arte. Muchas gracias.
Tiene la palabra el maestro Roberto Rentería Irene, coordinador nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical. Muy buenos días a todos y todas las presentes este día. Tengo el gusto de compartir con ustedes que este magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño 2022 reúne la expresión artística, como ustedes saben, de múltiples disciplinas como son la danza, el teatro, la pintura, las artes visuales, las artes gráficas y también el arte urbano y, por supuesto, la música. Pero esto, sobre todo, como un resultado del increíble poder de transformación que tienen los semilleros creativos que se desarrollan en todo el país. Este espectáculo, en su edición 2022, está dividido en tres grandes bloques que recogen, sobre todo, las reflexiones colectivas, como ya lo han mencionado, que han hecho miles de niñas, niños y jóvenes de todo el país en torno al arte, en torno a la equidad, a la igualdad, a la identidad, a la diversidad lingüística. Y esto, por supuesto, enriquece muchísimo el contenido de lo que ustedes podrán observar en este espectáculo. Cientos de niñas, niños y jóvenes conformarán, también como lo han mencionado mis compañeras, los semilleros nacionales de las diferentes disciplinas artísticas. Y a estos semilleros nacionales de teatro, de circo, de danza, de títeres, de lenguas, se suman, por supuesto, los semilleros nacionales de la orquesta, banda y coro nacionales comunitarios y también la orquesta de música tradicional mexicana, que juntos podrán presentar un espectáculo multidisciplinario de un gran alcance, pero además de un muy elevado nivel artístico y estético. Este programa que hemos conformado, donde se integran más de 15 piezas representadas por diferentes actos escénico-musicales, por supuesto estará acompañado e irá alternándose con una serie de entreactos en las que ustedes podrán ver también el desarrollo que han tenido todos estos niños, niñas y jóvenes que participan, con una participación muy importante este año de manera presencial del semillero PIA Armónicos, semillero que se encarga de atender a personas con trastornos del neurodesarrollo y que, si bien el año pasado no pudieron estar, salvo en un pequeño video para hacerse presentes, este año han desarrollado un inmenso trabajo desde que les hicimos la invitación, precisamente para poder mostrar a todos ustedes, de la mano de uno de los mejores artistas en cuestiones de teatro, de canto y de expresión escénica, como lo es, por ejemplo, el maestro Maribán Martínez, para interpretar una de las obras de nuestro queridísimo e inigualable Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Juntos nos llevaron por un viaje musical y escénico en el que podremos transitar desde la música sinfónica, en donde escucharemos a Dvorak, a Mussorgsky, al maestro Arturo Márquez, y llegaremos hasta la música urbana, transitando, por supuesto, por la queridísima y riquísima música mexicana, música tradicional. Y es así como aprenderemos que en la música tradicional de Guerrero, en las chilenas, en los jarabes, en la música jarocha, podemos claramente representarnos, vernos y reconocernos a través de esta infinita diversidad cultural que tenemos en México. Llegar a este auditorio, llegar a este escenario, tal y como lo decían Gael y Diana, ha sido un enorme reto, un gran trabajo de muchos meses antes, en el que se han desarrollado diferentes capacitaciones, diferentes encuentros, donde hemos ido fortaleciendo todo el proceso de montaje y preparación para el espectáculo que ustedes podrán presenciar el próximo 24 de noviembre. En total, como bien lo decía mi querida Esther Hernández, serán más de 1.900 niños, niñas y jóvenes en escena, incluyendo todo el maravilloso equipo de niños y jóvenes que están trabajando en toda la parte de la escenografía y la producción de los materiales audiovisuales. Y también, por supuesto, el trabajo de todos nuestros maestros y maestras, con un reconocimiento muy, muy especial para todos ellos durante el evento. Y además también un reconocimiento, por supuesto, a todas las madres, padres de familia, que sin su apoyo este trabajo sería prácticamente imposible. Para poder llegar a este espectáculo, por supuesto, es necesario reunir a todo este talento de jóvenes artistas en formación
en un campamento creativo, un campamento intensivo de trabajo que, por supuesto, durante varias horas al día requiere de una gran disciplina, de un gran rigor, de una gran exigencia, pero que toda esa exigencia y esa enorme disciplina van acompañados con un motor principal, que es el desarrollo de la emoción, y con otro de sus motores principales, que son la parte lúdica, el juego, y cómo a través del juego podemos impulsar que nuestros niños, niñas y jóvenes se desarrollen integralmente. Todas estas actividades de preparación que tendrán verificativo desde el día 12 y hasta el 20 de noviembre se llevarán a cabo en el Centro Vacacional Huastepec del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien refrendamos y reiteramos un enorme agradecimiento por el increíble apoyo y toda la disposición que han tenido para sumarse como un agente más para garantizar el desarrollo de los derechos culturales de todos nuestros niños y jóvenes. Me honra también, por supuesto, presentarles que de la mano de todos estos jóvenes artistas hay una cantidad muy importante de grandes artistas invitados que se han sumado a esta colaboración con todo el interés de poder compartir su experiencia, su talento con estos jóvenes artistas. Y quiero mencionar, entre todos ellos, podremos tener, por ejemplo, a la increíble bailarina número uno en todo el mundo, Elisa Carrillo, quien compartirá con el Semillero Nacional de Danza la interpretación de una de las obras del maestro Arturo Márquez. Tendremos también la compañía, como ya lo había mencionado, del maestro Maribán Martínez, de Alejandra Robles, La Morena, de Lila Downs, de Laila Yun, de Mare Advertencia Lírica en la parte de la música urbana, también del maestro Horacio Franco, del grupo Monoblanco, y para darle un toque después hacia la parte de la música más que pudiéramos tener como parte de la música tradicional, hasta la Sonora Santanera estará compartiendo escenario con nosotros, y cerramos con un gran espectáculo con una de las compañías de títeres más importantes a nivel mundial, como lo es 31 Minutos, entre muchos otros invitados. Es entonces un espectáculo verdaderamente imponente que hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes, y que sobre todo cada uno de las niñas, niños y jóvenes que participan de este maravilloso programa se encuentran en proceso de preparación para todos ustedes. Los esperamos el próximo 24 de noviembre en este maravilloso recinto, y es por ello que los invito a ver y escuchar esta pequeña sorpresa que tenemos para ustedes. Adelante con el video. Hola. Les saluda con mucho gusto Mario Iván Martínez. Un día imaginé ser actor. Eso requirió de un gran esfuerzo, de pasión, de constancia, de disciplina y hasta de rigor. Pero cuando se logra es muy gratificante. Por eso nos sentimos muy contentos de poder colaborar con niños, jóvenes y niñas de los semilleros creativos alrededor de todo el territorio. Te invitamos a compartir este 24 de noviembre en el Auditorio Nacional la alegría de que el arte y la cultura sean parte de la vida de muchas niñas y niños, jóvenes de todo el país, que sueñan y se esfuerzan cotidianamente en imaginar y construir el mundo que se merece. Muchas gracias. La Secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, dirigirá unas palabras. Ya la dejaron muy difícil, ¿eh? Chicos, chicas, gracias sobre todo a todas y a todos estar una vez más en este Auditorio Nacional. El arte hace imposibles, hace que se logre lo que parecería imposible en cualquier otro contexto. La cultura tiene ese poder, tiene esa fuerza. Apenas hace unos días, en este mismo escenario, la cultura logró unir a la humanidad en algo que parecía que no se logra en ningún otro campo, que parecía imposible. En el Mundiacult, en la reunión más grande que ha habido de ministros de cultura en la historia, aquí todos los países miembros de la UNESCO firmamos un acuerdo, nos pusimos de acuerdo, y no solamente lo aceptamos todos por unanimidad, sino por aclamación.
y esa fuerza tiene la cultura. Y ese acuerdo que adoptamos tiene que ver con este movimiento cultural, tiene que ver con la inspiración que es la construcción de un país mejor, de una humanidad más justa y amorosa a través del arte, a través de la cultura. Para abrir ese extraordinario evento que hace 40 años no se llevaba a cabo, pues quienes pusieron el tono de la construcción, de la posibilidad del encuentro, de la posibilidad de soñar un mundo distinto, fueron justamente las semillas de este movimiento. Justamente este escenario abrió con pues nuestro himno, uno de nuestros himnos, porque tenemos varios, pero quizá el más emblemático y que le da nombre a este espectáculo, que proviene del discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño. Esa obra del maestro Márquez, que orquestal, coral y escénicamente ya es una de las interpretaciones más bellas de cultura comunitaria, conmovió los corazones de todas las ministras, las ministros y los representantes de las delegaciones. Aquellos países que están confrontados se lograron poner de acuerdo en una cosa, en que la cultura vale la pena, en que la cultura tiene que estar al centro de la transformación de los países, de las naciones, que a través de la cultura podemos transformar a nuestros pueblos y darles una alternativa más justa. Yo escucho a Gael, escucho a Diana, pero escucho a cientos de ustedes todo el tiempo, cómo son una generación que ya no se va a dejar robar la dignidad ni la alegría, nunca. Y por eso son ustedes nuestros maestros. Esta fuerza cultural la dejamos clara frente al mundo. Y si es un movimiento cultural que sucede todos los días, ya se dijo aquí, de lunes a viernes, de 3 a 4 horas, por eso es un sistema de cuidados, por eso las madres, los padres, las abuelas confían, y siempre les agradeceremos que confíen en la cultura para que sus hijos estén en un ambiente sano, en un ambiente constructivo, en las tardes. Ocupar ese ocio en aquellos lugares donde no había una alternativa cultural que pudiera desarrollar de manera cotidiana, gratuita, cercana. Pero sobre todo, y aquí hago un enorme reconocimiento a Esther Hernández y a su equipo, con una metodología clarísima de hacer agentes sociales, de que cada niña y niño no solamente se está convirtiendo en un gran artista, siempre ponemos el símil, o me permito hacerlo, de que si fueran deportistas serían de alto rendimiento, porque se dedican a su disciplina 3 a 4 horas diarias. Eso pocos artistas tienen el privilegio, incluso profesionales, de hacerlo. Pero la metodología que es hacer comunidad, escucha. La escucha es lo primero, es la base de todo. Escuchar las heridas de esos lugares que nos duelen. Hoy en la conferencia mañanera que se da el informe semanal de cero impunidad, escuchaba varios de los municipios y de las colonias donde nosotros estamos dando alternativas. Eso nos toca poner a la cultura en el lugar en donde más se necesita. Por supuesto que estamos en los teatros, estamos en los museos, estamos en los grandes espacios, vamos a tener un extraordinario Festival Cervantino, pero de nada serviría toda esa extraordinaria labor cultural si no incidimos en lo que a nuestro país más le duele: la desigualdad, la violencia, el clasismo, el racismo, la discriminación, la exclusión. Por eso el presidente de México siempre nos ha dicho: no dejen a nadie fuera, no dejen a nadie atrás. Y ahí está el centro de esta acción. ¿Por qué?
¿por qué ponemos tanto empeño en esto? Y ustedes saben que es casi obsesión la que tenemos con este programa, que quisiéramos crecerlo y lo vamos a intentar y lo estamos intentando con la ayuda de muchos. Porque a través de la disciplina artística o a través de esta posibilidad se logran detonar talentos que están ahí, latentes, que sencillamente necesitaban un buen guía, una maestra, un maestro dedicado que pudiera desarrollar ese talento y que pudiera lograr que esas personas se convirtieran en semillas que sean de beneficio para su comunidad. Cuando hablamos, y lo repetimos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que transformamos a través del arte? ¿Qué se transforma a través del arte? Aquí está Ilse, una gran maestra. Cuando sus alumnos escriben una obra de teatro sobre lo que más les ha dolido conocer, la violencia dentro de la casa, y convertir ese dolor en palabra, esa palabra en lección, en expresión a través del cuerpo y en un llamado comunitario, esa convicción queda clara en que en esa generación ese dolor ya no se va a repetir. ¿De qué sirve transformar? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de transformar? De que niñas y niños de Tierra Caliente conozcan la música tradicional de su tierra, pero que el puente de haber conocido la partitura y leer música las lleve a ser un instrumentista de una orquesta como la Carlos Chávez. Ahí está la transformación. Que una clase de pintura a la que accedí como niña, como niño, tuve la oportunidad a partir de eso de conocer la obra de Elena Poniatowska, de conocerla a ella, escucharla y convertir su creación en un cuadro. De eso se trata la transformación a través del arte. Que alguien que entró en un semillero de radio para saber de qué se trataba eso, la curiosidad lo llevó a saber quién es Flores Magón y hacerle un rap, eso es transformación también. A poder colaborar con una de las compañías más importantes del mundo en el Festival Internacional Cervantino en su 50 aniversario. Al entrar en un coro y ser parte de una colaboración con la Fura del Sbaus, con una de las compañías más importantes performáticas del mundo. De eso se trata este movimiento también. Pero el más importante es el cotidiano y es el que realizan todos los días ustedes, niñas y niños, gracias al corazón de este movimiento que son sus maestras y sus maestros. Ellos son ese extraordinario ejército de paz que está transformando las realidades de todas estas comunidades. 327 semilleros a este momento, más de 12.000 niñas y niños, recuperamos lo perdido en la pandemia y queremos crecer. Aquí otro de los reconocimientos va a cómo se conforma este gran momento. ¿Por qué es importante hacer un evento en el Auditorio Nacional? El ser humano buscamos el reconocimiento desde el nacimiento a la muerte. Es un sentimiento puramente humano. El lograr mostrar todo este esfuerzo comunitario, en primer lugar, por primera vez, en todos los estados. Hay, como dijo Esther, un tengo un sueño estatal. Pero a partir de ahí se ha hecho un proceso de selección. Y en este movimiento la selección no significa competencia, significa el reconocimiento y el impulso del otro. El impulso de que sé que está mi compañera, mi compañero haciendo algo excepcional y quiero que se muestre. Y ahí está el valor de lo comunitario, porque yo me siento representada y representado con quien impulsé a que viniera y a que fuera y viajara, quizá por primera vez, a la Ciudad de México, a Huastepec, al centro vacacional,
aquí reitero el agradecimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Zoe Robledo, por tu, pues no solo por tu colaboración, sino por haberte conmovido y comprometido con este movimiento cultural. ¿Qué da el arte y los semilleros? Estos semilleros creativos, el ser parte de una compañía de teatro, de circo, de un coro, de una orquesta, de una compañía, de un colectivo de fotografía, de literatura, da sentido de pertenencia, da la adrenalina que es subirte a un escenario, da la posibilidad de trabajar en equipo. Esas sensaciones, esas emociones, también las podría dar la delincuencia. Pero aquí, como siempre hemos dicho, se trata de construir. Construir siempre es más tardado y más difícil, pero muchísimo más feliz. Gracias, queridos padres, madres, maestras, maestros, por ser parte de este enorme sueño colectivo. Hoy también podrán ver parte de una exposición de los semilleros, la vemos ahí al fondo. Pero el evento del 24 de noviembre, por el que tendrá que pagar quien adquiera un boleto $1, será un encuentro de enormes emociones para poner en el mejor escenario que tenemos en este país. Y agradezco, querido Eduardo, a Merena y a todo tu equipo, porque ya son parte de la tropa comunitaria. Ya saben que los vamos a desafiar con no sé cuántos cientos de diademas, con no sé, el problema técnico, el desafío técnico de Tengo un Sueño, yo creo que es el mayor, pero en comunidad todo se logra. Y esa noche, esa tarde que estaremos aquí todos juntos, siempre pues hemos recibido comentarios, ¿cómo no hacen más funciones? Es una hazaña llegar a una función. Imaginen el campamento del 12 al 20, en donde las niñas y los niños que están ensayando su parte de Tengo un Sueño, en distintos rincones del país, se conocen y ahí se ensamblan. Cuando ustedes ven esas presentaciones aquí, no pueden siquiera concebir que se conocieron hace una semana esos niños. Pero esa es la fuerza de lo comunitario y esa fuerza también del trabajo cotidiano que llevan de manera permanente todos los días, todas las tardes, en sus comunidades. Así que por eso es fundamental esto. Y quiero agradecer al final, pero no por ello menos importante, al presidente de México, porque este movimiento cultural le alegra, le ilusiona y sabe que se están justamente manteniendo vivas esas raíces culturales que pueden unir a la humanidad. Voy a cerrar con una frase de creación colectiva también del Semillero Creativo Nacional de Lenguas Indígenas. Nuestro pensamiento es un árbol con raíces profundas, con un tallo fuerte que renace y cambia sus hojas cada estación. Tengo un sueño, será la oportunidad de poder apreciar este hermoso follaje. Gracias, y acá los esperamos. Gracias a los medios de comunicación que nos ayuden a dar difusión a esta hazaña comunitaria. Gracias. A continuación tendremos la presentación musical del coro comunitario Niños Cantores de Iztapalapa, Ciudad de México, interpretando Papalote y Champal.
Agradecemos la presentación del coro comunitario Niños Cantores de Iztapalapa, Ciudad de México. Y si nos permiten, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, esta pieza también fue compuesta por una maestra de Semilleros Creativos, entonces, pues además de todo el trabajo cotidiano que hacen, pues contamos con un cuerpo maravilloso de artistas, de creadores, que son los quienes los acompañan diariamente y que componen piezas tan bellas como esta. Muy buenos días, gracias a nuestros compañeros de la prensa. Quien esté interesado en hacer una pregunta, levanta la mano y ahorita le pasamos el micrófono. De este lado. ¿Qué tal? Buenos días, Israel Sánchez del periódico Reforma. Tengo tres preguntas. Ahorita que nos comentan que para acceder a este espectáculo del 24 de noviembre se pagará solamente un peso, recuerdo que el año pasado la entrada era igual simbólica a través de un juguete que luego los que se reunieron se llevaron a Guerrero. Quiero saber por qué no se continuó con esta misma dinámica este año. Quiero saber también, el año pasado nos habían comentado que el espectáculo, bueno, el magno evento había requerido una inversión de 30 millones de pesos. Este año, ¿cuánto cuesta realizarlo? Y ya por último, también en algún momento se habló de que debido a la pandemia, durante la contingencia, 60 semilleros se interrumpieron sus actividades, estuvieron paralizados. Ahorita de los 327 semilleros que nos dicen que hay, ¿ya todos han reanudado sus actividades o todavía faltan algunos? Gracias. Muchas gracias, Israel. En 2019, como este año, el costo simbólico fue de un peso. En el año pasado fue una situación extraordinaria en la que, porque fuimos a la montaña de Guerrero, estuvimos ahí, tuvimos esa petición, ¿no? De hacer Navidad en las montañas y se hizo una gran colecta. Parte de esa gran colecta fue aquí en el Auditorio Nacional, pero también se hizo en Los Pinos, en el Museo Nacional de Culturas Populares, etcétera. Desde luego, pues se puede volver a considerar si la gente que quiera donar, pues estamos siempre en territorio, las niñas y los niños siempre agradecen estos gestos, es una posibilidad secretaria que podemos revisar, pero regresamos a este esquema de 2019. Con respecto a los semilleros, estamos, como mencionó la secretaria, pues retomamos todo lo perdido en pandemia. Ahorita todos los semilleros están activos, absolutamente los 327. Y también, si recuerdan, pues a finales del año pasado andábamos también con una cantidad menor de niñas y niños aún en los semilleros que permanecieron, pero pues ya se retomaron los números e incluso vamos creciendo en este sentido. Aprovecho pues para hacer la invitación a que se acerquen a Semilleros Creativos y conozcan este modelo pedagógico de formación artística comunitaria. Finalmente, el costo prácticamente es el mismo que el año pasado, pero sumamos alrededor de 5 millones para los Tengo un Sueño estatales. Entonces, estaríamos hablando de alrededor de 35, pensando en el evento en auditorio y en los Tengo un Sueño estatales. Creo que eran todas las preguntas, Israel. Gracias. Gracias. Como comentó la licenciada Esther Hernández, habrá 32 semilleros en los estados y por lo mismo también tenemos preguntas virtuales de los estados. 32 Tengo un Sueño, perdón, en los estados y tenemos preguntas virtuales. Está un compañero de Querétaro. Buenos días. Del diario de Querétaro, Donna Oliveros pregunta, ¿cuánto es lo que se destina a Semilleros Creativos? Y si se puede confirmar, ¿cuántos niños y cuántas niñas de Querétaro se suman en esta edición? Gracias, Donna.
Pues el tema de las niñas y los niños de Querétaro no es un dato que tenga ahorita, sí, pero lo podemos, lo podemos pasar, lo buscamos y lo mandamos. Y la otra pregunta era sobre el presupuesto global de semilleros. Son alrededor de 250 millones de pesos, que comprende una gran parte, desde luego, el pago de maestras, maestros, promotores. La otra parte, pues, son los materiales con los que trabajan diariamente las niñas y los niños, así como los eventos de producción, conectividades, viajes, ¿no? Entonces, básicamente es nómina, producción, materiales, el presupuesto de Semilleros Creativos. Adelante, por favor. Yo tengo, buenos días, Luis Carlos Sánchez del Heraldo. Yo tengo dos preguntas. Una, quizá no tenga el dato de Querétaro, pero que nos pudiera detallar cuántos de los niños participantes en Tengo un Sueño vienen de otros estados y cuántos son de la Ciudad de México. Digo, los que van a estar en el Auditorio Nacional. Y un poco retomando la pregunta de mi compañero, respecto al impacto que tuvo la pandemia, el maestro Eduardo García Barrios hablaba de un impacto fuerte, sobre todo en las bandas de música. ¿De qué tamaño fue este impacto? Y también retomando las palabras de la secretaria, ¿cuál es la meta que quiere alcanzar Semilleros Comunitarios de alcance al término de su administración? Por favor. Sí, gracias, Luis. Mira, alrededor de, van a participar 1,900 niñas, niños, jóvenes en Tengo un Sueño este año, y de la Ciudad de México son alrededor de 150. Todos los demás son de todo el país. En cuanto… Gracias. En el caso de las bandas, en efecto, no solo en las bandas, de hecho en todas las… Los semilleros de música, hubo una baja durante la pandemia en el número de integrantes que participaron, sobre todo cuando se llevaron a cabo todas las actividades virtuales a través de las sesiones de trabajo, que ahí sí es importante recalcar, nunca se interrumpió el trabajo, siempre se mantuvo nuevamente a través de la fuerza de nuestros maestros y maestras el trabajo a la distancia. Pero había casos, pongo un ejemplo, nuestra orquesta comunitaria en Bonfil, en Acapulco, donde muchas de las familias viven precisamente del comercio que se da en esta zona de la playa Bonfil en Acapulco, y que al no tener un ingreso por estar las playas cerradas durante la pandemia, los niños tuvieron que apoyar en sus familias en otro tipo de actividades que les permitieran tener un ingreso. Y de igual manera se suma a esto problemáticas hacia la sierra en Oaxaca, en Puebla, en otros estados, donde el problema de la conectividad todavía estaba en proceso de resolverse. Afortunadamente, como lo menciona la licenciada Esther, al día de hoy todas los semilleros, en este caso de música, 115 para ser preciso, mantienen sus actividades de manera ininterrumpida y día a día sumando más elementos a nuestras filas, precisamente para poder, con el, como les mencionaba hace rato, con el poder transformador no solo de la música, sino del arte en su conjunto, poder enriquecer la vida de todos estos jóvenes que participan del programa. Gracias, Roberto. No te mencioné hace rato que hablé, pero el trabajo de Roberto Rentería, no solo en la dirección musical, sino en el campamento, es algo que ustedes han podido ver. Ojalá que nos vuelvan a acompañar las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación en el campamento, porque ahí ustedes ven cómo se transforma todo. Voy a volver a la pregunta de Israel. Te voy a agradecer desde ahorita el recordatorio de Navidad en las montañas. Esto es algo que hacemos cada año. Vamos a entregar a nombre colectivo, porque no es a nombre de nosotros ni de la Secretaría, a las zonas más pobres de la montaña alta de Guerrero. Tomamos el título del libro de Altamirano, de Navidad en las montañas, para hacer esta actividad todos los fines de año, así que quien quiera donar juguetes en buen estado,
son bienvenidos también. Agradezco al Auditorio Nacional la logística de almacenamiento de juguetes desde ahorita, no se lo había dicho, pero gracias Israel por recordarlo. El año pasado Tengo un Sueño fue en diciembre y estábamos prácticamente a una semana de salir a Guerrero. Ahora tendremos más tiempo y fue muy bello porque recibieron los juguetes prácticamente de manos de los niños y las niñas de los semilleros, porque ellos hicieron el talento y su esfuerzo para que se lograran reunir cerca de 30,000 juguetes que se acopiaron en varias sedes. Así que pues adelantamos de una vez esa petición. Agradezco mucho, Luis Carlos. Este evento cada año nos va ayudando a involucrar también a más y más interesados en semilleros. Hemos tenido una muy buena recepción con gobiernos estatales, ahora también con gobiernos municipales y con privados. Estamos trabajando un programa que se llama Adopta un Semillero para lograr permanencia y para lograr crecer, para que mientras más podamos crecer el presupuesto y participación también privada, pues este programa logre crecer. Yo también tengo un sueño y quisiera llegar al menos a 500 semilleros antes de irnos. Gracias. Adelante con la siguiente pregunta. Entonces, invitamos a los niños y niñas del coro, si pueden subir al escenario, para tomar la fotografía oficial.